Hello, hello. Hey, hello. Hola, ¿cómo están? Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Welcome to the class. ¿Y qué pasó con los chicos deportivos, pues? Eso, muy bien, Laurita. No los veo tan deportivos, Andrita. La veo más arregladita. Bueno. O a un baile la de gorra me faltó. Ah, vaya. ¿Cómo están? Muy How bien. Very good. Very good. Okay, very good. Okay, todos están puntuales ahora. Los felicito. Okay, eso, Katie. ¡Vamos, Katie! Vamos a ir a trotar ahora, ¿verdad? Yeah. Los chicos sports, ¿verdad? Está muy soleado hoy. Está muy soleado. Aparte de Cuscatlán. Me dice mi hijo, ¿por qué te estás poniendo gorra, mamá? Aquí no hace sol. Sí, ya me hicieron aquí bullying, mi hijo. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, todos tienen que encender la cámara ahora. Hoy vamos a conocer a Kenneth. Porque vamos a tomar la fotito de despedida, ¿verdad? Pero ahorita apenas comenzamos la clase. Así que abróchense los cinturones que vamos a comenzar. Ok, vamos a ver. Le voy a compartir pantalla. Déjeme ver. Por aquí. Les quiero compartir una diapositiva que vamos a ver hoy. Vamos a ver, permítanme, chicos. Ahí está la plataforma, pero ahorita la plataforma no. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Yes. Yes. Vamos a hacer un review sobre las WH words, ¿ok? WH words. WH words and WH questions, ¿ok? Yo sé que esas como que les quedaron bien claras, ¿verdad? Las WH questions están como bastante claras. Solamente que las preguntas que utilizamos, las diferentes preguntas donde utilizamos las WH words, quizá tal vez no se maneja muy bien todavía, y eso es lo que vamos a repasar, ¿verdad? Vaya, miren por acá. Por ejemplo, vamos a repasar la primera, que es, what time is it? Repeat, What time is it? Where is she? Miren, hasta de colores están las WH words, ¿verdad? Lo demás es un complemento, ¿verdad? How many cats do you have? How many cats do you have? No se dice how, se dice how. Repeat. How many cats do you have? Okay, how many? Okay. How many? Next, how old are you? How old are you? Who is him? Who is him? Which drink do you want? Yeah. When is the party? Why are you sad? Okay, bye. Antes que ustedes comiencen a buscar acá las respuestas, yo quiero que usted responda esas preguntas para usted. Por ejemplo, usted ve la primera, la escribe en su cuadernito, what time is it? Ve la hora y la responde. Luego la número dos, where is she? Usted
conteste como usted pueda contestar, ¿verdad? De la 1 a la 10. Este no es examen, este es nada más para ver qué tanto recuerdan sobre su tema. Y si se saben las preguntas, cómo responder a esas preguntas. Ay, Dalilita. Dalilita siempre me hace ahí ruidos cuando estoy hablando. Está contando las monedas, yo oí como que está contando el dinero. Sí, todos escucharon las indicaciones. Yes. Los que acaban de entrar, ya saben que estamos, ¿sí? Sí, sí. Yes. Ok. Hay que responder esas preguntas, pero no con las respuestas que se han dado. Es más, las respuestas ahorita las voy a cubrir. Porque ahorita es, no es eso que van a responder, es de acuerdo a ustedes. Y los demás que no han encendido sus cámaras, yo creí que ahora los íbamos a poder conocer. Muy bien, Saraí. Miren, Saraí anda bien deportiva, qué guapa. Y Sergio, ya sabía Sergio que íbamos a venir deportivos. Sports. Sí, ahí está con vos. No, sí, fue así como, ah, ok. Okay. Sí, lo que pasa es que ayer no me pude conectar porque tuve un problema, pero sí, ya creo que había dicho hace unos días atrás. Ah, ok, lo dije con tiempo. Sí. Adivinen qué color es mi gorra. Blanca. No, no es blanca. Pink. Yes. ¿Cómo supo? Mire cómo se cambian los colores. Pero sí, es blanca. Es necesario. Sí, ahorita sí es blanca, pero cambian con los efectos de los backgrounds, los fondos de pantalla. ¿Dónde me dijo que vive usted, Laurita? En San Salvador. Ah, ok. Yo creí que vivía lejos. No. Vivo cerca. Ok. Por Terminal Occidente. Ah, ok. ¿Quién fue que dijo que vivía lejos? Bueno, hay varios. Vivía lejos. Dalila. Michelle. También. ¿A dónde vive Michelle? Where do you live? I live in Morazán. Ah, sí. Sí, Dalila sí recuerdo. Que nos iba a cocinar pupusas, supuestamente, ¿verdad? Para la despedida. ¿Ya cenaron, chicos? Yes. Estoy esperando el refrigerio que van a dar aquí. Ah. Mire, qué linda, se cierra. ¿Quién lo iba a traer, pues? Dalila, dijo. Dalila. Todo es Dalila ahora. Me va a tocar pescado, Dalila. Ahí le voy a mandar el refrigerio. Ahí está, mire. Hoy así nos toca. Ay, ya se puso guapa, Dalila, mire. Con razón no contestaba. Yo creí que haciéndonos las pupusas estaba. Ay, pues voy a ir a traer mi gorra. Vaya, pues sí, se supone que vamos a estar todos de gorra. Yo lo tengo ahí. Vaya, le voy a mandar. Ahí están los refrigerios. Voy a citar. Voy a citar. Puro virtual todo. Ya lo voy a provocar a hambre. Mientras trabaja. ¿Qué más? Voy a mandar ensaladas. Nada de bebida.
Vamos a brindar ahora. Cheers. How many? Ya me puse mi gorra. Eso, muy bien, muy bien. Tenía pena ponerse gorra, no, así estará la foto. Miren, yo siento bien fresco ahorita. No sé si está fresco por donde ustedes. Sí, what's the weather like? ¿No? Es el de peque. Quesalte. ¿Cómo están que salte? Ahí siempre caliente. Siempre. Yo ahorita siento fresco, no sé por qué. Quizás porque me mojé. Quizás por estar sport, se siente uno más fresco. Y Selmita no tiene ahí su ventilador despampanante. Oh. Selmita, ¿dónde andaba ayer? Usted en la disco andaba, ¿verdad? Y no, no, teacher, es que me salí tarde de un trabajo. Yo trabajo a domicilio y ahí iba en el bus para la casa. Ah, ok, ok. Sí, pero sí. Seguía como que gran bailón. En la fiesta grandes patronal son. Estaba. Ay, sí, lo siento. No, no se preocupe. Pero es peligroso ir con celular, creo yo, ¿verdad? Sí. Mira, está arriesgando, se Selmita por su clase. Bien la podía ver por la playlist. Pero mire, es bien forzado. No se quería perder ni un detalle. Ah, pero no es lo mismo, porque son las últimas. Sí. ¿Ya respondieron? No. Todavía estoy. Mire que después nos vamos a ir a hacer el partido de fútbol. A Laura la veo que es futbolista, ¿verdad? Sí, se le nota. Todo lo que tienen un uniforme deportivo es porque practican. A ver, ya voy a ver quiénes son. Sí, también Saraí la vi que andaba con camiseta ahí de equipo. ¿Usted juega? ¿Do you play soccer? ¿Yo? ¿Saraí? De vez en cuando. Ok. ¡Hey! Miren, cuántas chicas con gorra, qué guapas. Wendy, Tatiana. Welcome. Ay, Tania, ya se puso su visera, qué bonitas. Sí, sí que ahora era el día de gorras. Eso, Wendy, a la moda, a la moda. Sí, sí. Y Ruth, miren, Ruth, welcome, hasta hoy la veo, Ruth. ¿Qué se nos había hecho? Está en mute, no la escucho. No, que siempre me conecto, le digo. Ajá, pero toda casi la... no la veo, le digo, solo con la camarita apagada, casi. Sí, los últimos días, sí, okay. La había apagado. Sí. Poco a poco se van uniendo, mire, y van uniéndose con gorritas todas, las chicas. Y los chicos no lo veo. Miren, Elizabeth. Elizabeth es de equipo también. Me llega, chicas. ¿Quiénes juegan fútbol acá? Levanten la manita virtual para ver así. Es que la pantalla completa no la puedo ver ahorita, solo cuando voy pasando ahí las caritas. Laurita juega fútbol, sí, solo ella juega. Quiero ver quiénes son. Yo prácticamente hago muchos deportes. Así de bien. Ah, de veras. Qué bueno. ¿Cuál es otra práctica? Pues jugué hockey, tenis, básquetbol, voleibol. Wow. Esa seria, pues. Ok. Hey, me gustan sus viseras. Se la voy a robar a todas las chicas. Tatiana, qué bonita visera. La María también me gusta. Buena idea, yo no tengo visera, solo gorras. Ah, no, pero la suya es gorra, ¿verdad, Tati? Sí, le había visto que era solo la parte de acá. Tatiana, qué bonita. Ok. Vale, listas para hacerle preguntas. Yo no veo, solo un varón está hoy, ¿verdad? Solo Sergio. Ah, no, 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 no.
Ahí está Manuel. Qué calladito, Manuel. En oscuro. Quiero ver qué más. Este teléfono no le sirve mucho. Se le ve oscurito en la cámara, sí. Mala definición tiene. Solo ustedes dos, Manuel y Sergio. Solo ellos dos están. No, pero está lloviendo. ¿Está lloviendo? Sí. ¿Ya no vinieron los demás varones? Kenneth se desapareció. Ojalá no se enojado Kenneth. Salvador falta también. Sí, hay varios. Okay. Vale, vamos a ir haciendo preguntas. Laura le hace 3 preguntas a Tatiana. Luego Tatiana le hace 3 preguntas a Manuel. Manuel a Dalila, Dalila a Ruth. Tienen que acordarse. Vamos. 3 preguntas. 3 questions, everyone. How many cups do you have? What? How many cups do you have? Mm-hmm. How many cups do you have? Sí, es que la respuesta es 4. Four. Oh, really? Do you have 4 cats? Wow, sin querer le preguntó esa a ella. I have 4 cats, okay? I have 4 cats. Ajá. Qué bonita se ve con visera, Tatiana. Thank you. Úsela más seguido. Okay. Es la primera vez que uso. De veras, está nueva. ¡Ey! Pero se le ve bien bonita. Gracias. Mire, va a cautivar miradas, va a atrapar miradas cuando salgan las tapiceras. No más ahora que hace sol, ¿verdad? Hay que ocupar mucho eso porque si no se nos mancha la cara. Sí, cuando salen en días. Muy bien, Tati, buena respuesta. Ahora, Tati. Le pregunta a Manuel, luego Manuel le pregunta a Selma, Selma, a Dalila. Una. ¡Ay! Solo Dalila. Una. Ah, no, si eran 3, es cierto, Laurita. Vaya, sigamos. Vaya, what time is it? Eight 8:41. Okay. Or it's 8:31. It's 31? Or yes, 31. Okay. Or half past it's, 8. Okay. It's 8:21. Ah, 21. Or 21 past 8. Okay. Okay. Ya vamos a repasar un poco más eso para que se recuerde. Number 3. Where are you sat? Where are you? Where are you sat? Why? Why? Why are you sad? Why are you sad? Sad, ¿qué era? Triste. Triste. Okay, thank you. I sad because... Yo estoy. Porque ahí dijo okay. Yo triste. Yo estoy. I am sad because... Ay, ¿cómo se dice que, o sea, que me rompió? Como que se rompió la camisa. Oh, my t-shirt is, or has a hole, tiene un hoyo. My t-shirt has a hole. Pero primero usted podría haber dicho, no estoy triste. Puede, ajá. Puede ser negativo. Puede decir, no estoy, de verdad, está triste, Tatiana. Sí, porque... Yo creí que iba a decir porque hoy era el último día. No. O sea, es que es porque no quedé en un trabajo, entonces por eso. Mire, pero entonces Laura es adivina. Algo mejor vendrá. Sí, pero mire, todas las preguntas que le está haciendo Laura son reales, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Cabal para usted. Sí, la verdad, cabal. Sí, algo fue mejor muy... vendrá. Algo bien, mejor el futuro. Ajá, cabal. No, pero tranquila, ¿ok? Estamos ahorita de fiesta. Tengo que ponerme una gorra, ¿cuál me pongo? Oigan a Sandra, tiene ahí todo el repertorio de gorras. La gris. La colección.
Sandra, creo que no la estamos escuchando. Le está preguntando a alguien de la casa. Vaya. Ah, ok, sí, es que no voy a quedar excluida. Ah, vaya, ok. Vaya, ¿qué más? ¿Qué más? Ya terminaron las tres, ¿verdad? Sí, ya hizo Laura. Thank you, Laurita. Thank you, Tati. Muy bien, pero entendió bien las preguntas. Muy bien. Vaya, ahora Tati sigue. A Manuel, Manuela, Selma, Selma, Sandra. How old are you?37 years old. Okay, very good. Casi la misma edad de la teacher. Sí. Ok, ahora Manuel. Ah, no, siempre, Tatiana. Faltan dos preguntas más. Okay, what is the today? What is today? ¿Dónde está eso? What day is today? No está, pero está bien la pregunta. What day is today? ¿Qué día es hoy? Eso le preguntó. What day is today? No, what is the... No. Lo dije mal. What is the day today? Ah, pues sí. Sí. What is the day today? Okay. ¿Qué día es hoy? Ajá. Pero los días de la semana no los repasamos. Así que creo que no. Vamos a ver. Monday es lunes. Tuesday es martes. Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. Saturday, sábado. Sunday, domingo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ok? ¿Qué día es hoy? Today is Thursday. Claro. Bueno, ya que mencionó eso, es importante que lo sepan escribir. Se lo voy a colocar acá. Thursday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Ahí está. Monday, repeat. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. No terminan en day. Day, ¿verdad? Okay, muy bien. Y la última es when is your birthday? When is your birthday? No está ahí, ¿verdad? Wow, esta chica. Mire, es que le quiere mandar un regalo, dice. Tiene esposa. Are you married? Callado se quedó cuando le hice esa pregunta. Are you married, Manuel? ¿Está casado? Sí. Dijo. Manuel, ¿me escucha? ¿O se está haciendo el video? Sí, tiene esposa. Sí, are you married? Es que no me funciona. No quiere decir. Aquí va a molestar porque Tatiana le va a mandar un regalo. Ya no. Ok. When's your birthday? Pero no dijo cuándo es su cumpleaños. When is your birthday? It's birthday. It's 30 April. Es en February. April. ¿Ah? Abril.
It's in April. Es que sí, los meses del año tampoco los pueden pasar. Está escribiendo en el chat, pero no me escucha. Ah, ok. A ver. Los meses del año. January. Monday, Tuesday. January, February. January, February. February. March. 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 April. April. May. June, July, June, July, August, September, November, November, September, and December, September, October, November, December. December. ¿Estamos? Estos son los meses del año. March. Vale. Copienlos, los que no se saben la escritura de los meses del año. Ahorita. Eso no es solo que lo va a copiar y lo olvidaron, es de repasar. Para que por lo menos sepan cómo decir cuándo cumplen año, ¿verdad? My birthday is on December 9th. The teacher. December 9th. No, Manuel. My birthday se dice my, me. Eso ya lo vimos. Eso ya lo vimos. My, en las otras cosas sí le perdono que se equivoque, pero en el mí no. The birthday is. Ajá. Este, uno de los pintores. My birthday is in April. Birthday is April. Alguien dijo teacher Michelita. ¿Te habló, Michi? Yes. Por ejemplo, mi gran relación del año, no sé qué, es de... Colóquenle mute a sus microphones. Y el yo y... De ser yo, bye. ¿Michelle? No, solo es October o October. 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 Okay. October. It is October. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ¿Ok? Es de practicar. Hasta que se les quede de memoria y cómo se escribe. Eso no es de la noche a la mañana. A menos que tenga una memoria fotográfica, ¿verdad? Aprende la pronunciación. Y la escritura, pero eso va poco a poco. Podrían ir de tres en tres, ¿verdad? Aprendiéndoselo o de dos en dos, no sé, o de cinco en cinco. In, Sergio, my birthday is in September 20th. Muy bien. Coloquen todos ahí su fecha de cumpleaños. No crean que les voy a mandar regalo a todos. Pero, por lo menos para que vean cómo se escribe. My birthday, para, por ejemplo, el de la teacher, ustedes sí, miren, me pueden mandar todos a mí una tarjeta de felicitación virtual. Aunque sea eso, les voy a aceptar. Yes. Para que se acuerden de mí. My birthday is on, cuando es específico. Y in, cuando no, solo va a decir el mes. My birthday is on December 9th. Selma ya cumplió años en April. Sandra en, ya cumplió también. Yeah. Ok, uy, ¿qué hora es, chicos? Estamos quedando mucho acá en este tema. Bueno, vamos a ver. Me estoy extendiendo mucho. What time is it? Ahí están los cumpleaños, por si quieren felicitar. Por si quieren felicitar a sus compañeros, ahí está, miren. Todos los cumpleaños, ¿verdad? Bueno, chicos, pregunté, what time is it? Bueno, voy a quitar esto para ver la hora, porque no puedo verlo.
33. Solo escuché o'clock. Qué bien. Hemos aprendido a decir la hora. 33 past 8. Very good. 33 past 8. Ahí sí ya le entendí. Gracias por decirme la hora. Es el mal de risa. Vaya, ok. Vaya, vamos con las preguntas. Ya no vamos a seguir de 3 en 3 porque se nos va todo a las 12 de la noche. Vamos a terminar. Vaya, voy a preguntarle yo. Vamos, Selma, what time is it? It tiene que empezar. Ajá. It is 8:34 o'clock. 8:34, no, o'clock, no. O'clock es en punto. Es cuando son las ocho en punto. Cuando son las 8 en punto, las 9 en punto, pero no son en punto. No tiene que decir o'clock. Ajá, 8:35, digo, ¿verdad? O 8:34. Ajá. No te vale. 34. Ok. Esa where is she significa dónde está ella. Esa no aplica, ¿verdad? How many cats you have? Ya la hicieron. How old are you? Quiero ver la edad de quién quiero saber. Saraí, how old are you? Se ve bien jovencita. How old are you, Sarita? I am 20. Yes, así es la bebé, 20. Okay. Years old. 20 years old, okay. Ahora, who is him? 20 years old. Who is him? Significa quién es él, ¿verdad? How much does this cost? How much does this cost? ¿Cuánto cuesta esto? How much? Which drink do you want? Which drink do you want? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Cuál bebida quieres? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Teacher, yo contestándole pensando que me seguía preguntando. Ah, no, no, no. Estoy explicando. No, no, pero no le escuchaba, que tenía el micrófono apagado también. Which drink do you want? ¿Cuál bebida quieres? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Why are you sad? Que ya la preguntaron, que significa por qué estás triste. Y when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Bye. Según el cartelito que tengo yo acá, ay, ya no lo voy a poder. Déjeme ver. Bye. Según ese cartelito, ¿cuál es la respuesta de la 1? It's 5 to 3. Ajá, es esta. It's 5 to 3. Number 2. Where is she? She is at school. She is at school. Where is donde? Donde está ella? De donde está ella? She is at school. How many cats do you have? I have 10 cats. I have, how old are you? 10 cats. I have 10 cats. I am 35 years old. Who's him? He is my father. My father. How much does this cost? $35. Casi solo Michelle, muy bien. Whose pencil is this? It is Martin's pencil. Which drink do you want? When is the party? It's next Saturday. Why are you sad? Because I finished the course. I hurt my. Okay, because I finished the course.
¿Qué les iba a decir? Si quieren pueden tomarle un screenshot y ahí ven con cuál rayita están conectadas para que usted practique preguntas y respuestas, ¿verdad? Y tenga más idea de cómo se responde. Porque ahorita ya no dio el tiempo para seguir. Dalila, no escucho nada, está fuerte la lluvia. Ah, ok, es hacerlo para ver la clase. Ay, no va a salir en la foto, Dalila. Quiero ver. Vale, ¿ya le tomaron un screenshot? ¿Sí? Yes. Ok, vale. Entonces voy a borrar todo esto. Y quiero explicarles un ratito sobre TV del agua. It's 2:30, dice acá. Miren, ¿qué hora es? It's 2:30. Son 30 pasadas las... ¿Son las 2:30? ¿Son las 2:30? It's 2:30. 30 pasadas las 2. O las 2:30. Vale, miren, lo que les explicaba aquel día en la clase cuando vimos esto, de que, bueno, ahora ya está aquí con imagen, ¿verdad? Solo al hablarlo cuesta a veces, ¿verdad? Pero al presentar una imagen, como que ahora se le va a hacer más fácil. De acá para acá, a ver. De esta parte de acá hasta acá, miren, hasta donde llega el house, hasta acá. Todos son past. 5 pasadas, 10 pasadas. Aquí es 5, ¿eh? 5 pasadas, 10 pasadas, 15 pasadas, quarter, 20 past, 25 past. ¿Ok? Hasta aquí. Son pasadas. Cuando está aquí en medio es half. Aquí está, ¿ve? Half past. 30 pasadas. Selma me dijo que eran y 34. ¿Cómo se diría entonces? 34. Past. 34 past 8. ¿Verdad? Vaya, pero de acá para acá, voy a poner de otro color. De acá para acá, ya no es past. De acá es 25, 2. Miren. 2. 22. Quarter, 2. 10, 2, para, 5, 2. ¿Comprendieron esto? Yes. Acá faltan 5, para, 10, para, así como lo decimos en español, pues, ¿verdad? Cuando decimos en español la hora, si usted ve que la aguja está por acá, no dice la 2:45. Usted dice... Faltan 15 ya para las 3. ¿Ya que así dice? En inglés es quarter to. Aquí está. Quarter to. Pero si faltaran 10, 10 es 10. 10. Y así sucesivamente. ¿Sí está claro? Porque es lo que falta para. En cambio acá es pasadas esas horas. Hasta acá es pasadas. De aquí para acá es to. ¿Entendieron los carabatos? Yes. ¿Sí? ¿O solo yo me estoy entendiendo? No. No, sí la entendemos. Ya entendimos. Vale, voy a borrar todo eso para que quede bien ordenadito y usted le pueda tomar un screenshot, ¿verdad? O si quiere se puede meter a la playlist, abrir el video y le toma también otra screenshot. ¿Verdad? Para ver la última clase como 3 veces. Sí, ¿verdad? Para que tengan ese recuerdo de la clase, de la última clase. Entonces, así es la hora, ¿verdad? Todavía se están confundiendo porque no hemos practicado mucho. Las clases son muy rápido, ¿verdad? Se termina muy rápido. Así que a ustedes les queda como la tarjetita que les dejé ahora en la mañana, que decía, recordatorio, reminder. No se detengan, sigan. Sin parar, ¿verdad? Usted bien. Tiene que estudiar por sí solo. Ya de aquí para allá, ya estos temas, tal vez lo puedan ver con la otra maestra o el otro maestro, pero quizás va a ser rapidito. Así que a usted le toca repasar, ¿verdad? Así que sería bueno que tengan ahí esta cosita para que vayan repasar. Quiero ver si coloqué. Vaya, aquí están, miren. ¿Cuál sería la primera hora? Esta de acá. Pero dígame la hora en realidad. What time is it?
Siento que me voy a pasar. Quería entrar a la plataforma, pero había poquito tiempo. ¿Ah? It's 8 o'clock. 8 o'clock. Nice. Yeah. Quarter to 8. Quarter to 9. Uh-huh, no, la hora de ahorita. Okay, it's quarter to nine. It's quarter to nine, bye. Right. Y acá la primera, ¿qué hora es? It's 8 o'clock. ¿En la segunda? Son las 8:30, sería son las 7 it's half past seven. Sí, no. ¿No? No. Muy chiquito. Permita. ¿Cuál continúa? Ahora, de verdad. Pues sí. Yes. Yes. Entonces es así. It's half past seven. Esta es esta. La primera era it's 8 o'clock. Miren, siempre empiezan con it's. Y yo cuando les preguntamos la hora vi que se enredaron todos. Hay que concentrarse. Para acá. ¿Qué hora es? What time it's is it? 11 o'clock. 11. 11 o'clock. What time is it here? It's 12 o'clock. Ajá, cuando es en punto es o'clock. Ahí es o'clock. ¿Y acá? It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. What time is it here? It's half past seven. It's half past seven. Yes, you're sure. Siete media. It's half past seven or half past six. No son las siete y media porque estuviera acá. Half past six. No está acá. Entonces sería half past six. No se ha pasado de las siete, se ha pasado de las seis. Entonces es. It's half past six. Unos audífonos hacen interferencia, se oye bien fuerte. It's half past six. Repeat, it's half past six. It's half past six. Okay. Luego acá, ¿cuánto es acá? ¿Qué hora es? Serían 10 to it's half past 10. It's half past 10. Oh, sí, verdad, yo me he confundido, es cierto. Esta es la aguja pequeña y esta es la grande. Yes. Ajá. Entonces sería. It's half past ten. 30 pasadas las 10. It's half past 10. ¿Y esta? It's half past 3. Very good. It's half past 3. It's half past 3. Aquí, Sandrita, aquí no está acá abajo del 4. No se ha pasado el 4, se ha pasado del 3. Excuse me. Ajá. It's half past 3. Ahora acá, este. It's half past 1. It's half past 1. Muy bien.
Ay, no la encuentro. Miren, chicos, si de repente se va la luz porque ya se vino el huracán. It's 1:30. No vamos a poder. Miren, vamos a tomar la foto ya, antes que porque siento que ya viene. Sí, it's, se ha venido la gran tormenta. Vale, y la última. 9:00. It's 9:00. Aquí está, ¿ven? It's 9:00. Sí, comprendimos. Ahora sí, ¿verdad? Que con la práctica se hace como, ah, ok, ya voy entendiendo. ¿Verdad que sí, chicas? Sí, chicos. Entonces, es de que usted, mire, le voy a dar el nombre de una página para que ustedes se metan a esa página y puedan practicar. Usted en esa página solo coloca el tema que usted quiere repasar y ahí le salen paginitas de estas. Y para que usted le vaya dando clic y ver las respuestas y ver cuánto se sacó y todo. Son como jueguitos, ¿verdad? Cualquier tema. Usted coloca ahí ese nombre y coloca el tema que quiere practicar. Ya cuando usted entra es en el buscador. ¿Qué tema quiere? Coloca el tema, digamos, ah, quiero practicar time, la hora. Y le salen todas las paginitas para que usted practique la hora. Cualquier tema de lo que ya vimos, ¿verdad? Thank you, teacher. Ajá, super, esa página es súper buena. Y si no, ahí les mando el link por WhatsApp, ¿verdad? A ver, no puse otra diapositiva. Esa es la última. Las rayitas. Ah, las rayitas quedan. Vaya. Justo era el tema que me contaba, teacher, gracias. ¿Ah? Justo era lo que me estaba costando, gracias. ¿El qué? Lo de la hora. Sí, sí, es que yo puedo percibir qué es lo que les cuesta. Y es que este tema no es tan fácil. Quiero ver. No sé. Vale, aquí está la plataforma. Ay, no se me dio la voz. La ropa. Ustedes son de los que salen corriendo. Mete ropa. Yeah. Oh, A veces. Vaya, miren. Vamos a tomar ya la foto porque ya siento que se va a ir la luz. Ay. Vale, chicos, pongan ahí su carita. Faltan 10 minutos todavía, pero así tenemos esto claro. Ahí nos avisan. Ahí nos avisan. Para prepararnos. Ahí la manda WhatsApp. Colgar. Claro que la voy a mandar. Y Sandra va a salir con esa lucecita blanca, Sandra. Ay, lo siento, chico. Ya estamos. Permítame. Dejarte compartir, ahí está. Eso, bien, Sergio, así está. Hasta con voz y todo, qué guapos. A la cuenta de tres, ay, qué bonito sale. Ay, qué bonitas. Pero sé que esta cosa me está saliendo. Ahí está, sí. No se muevan, que están bien bonitas. Se nos va a congelar. Uno. Dos. Tres. Esperen, voy a guardar esto y voy a tomarles otra. Pues si se borra esto. Ay, no estoy lista. Esperen. Por si salimos con los ojos cerrados. Por si salieron con los ojos cerrados. Ya siento que se viene la tormenta. Ya, no, ya se vino, que se va a ir la luz. Y se me va a borrar la foto. Ay, no, chicos, no capturé. Otra vez. Y que ya me puso nerviosa la tormenta. Vale, uno. Dos. Y tres. Esto. Qué bonito. Hay que guardar rápido. Sí, ya me ha pasado. Se me cierra y no está guardado nada. Se les ha pasado, ¿verdad, todos? Bien. Qué bonito está. Muy sonriente. Vale, estamos ahí. Voy a tomar otro. Hoy sí, esta foto es relaja. Uno, dos y tres. Otra. Vaya, ok. Ahorita no los puedo ver a todos, solamente estoy tomando las fotos.
Miren, el primer curso siempre es así bien bonito y tienes que tener un recuerdo, ¿verdad? A ver si nos toca juntos. Mercedes, siguiente. Sí, ojalá. Mercedes salió con la camerita apagada. Vale, déjenme ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, chef, ya casi la enciendo, un segundito. Ay, Mercedes. Le estaba poniendo la gorra. Mercedes, pero ya las tomé. ¿Qué le pasó? Ay, perdón, es que andaba trayendo la gorra. Bueno, tomemos varias. Ah, bueno, voy. Otra vez, voy. Uno. Ahí las mando todas, teacher, para ver. Sí, claro que sí. Usted ve ahí cuál le gusta más. Qué guapa, miren, Mercedes. Mucho gusto. Hasta ahora la conocemos y mire por qué no enciende la cámara, miren. ¡Qué guapa esa chica! Vale, vamos. Uno. Dos. Solo yo desaparezco en la foto. Tres. Ahí está. Yo le voy a mandar todas. Y ahí ustedes ponen. O cuál quiere. De recuerdo. Qué bonitos. Coquetos son, ¿verdad? Feliz. Sí. Todo sale. 16 somos los que estamos. Sí, ¿verdad? Yes. No quedó nadie excluido, ¿no? Miren, si ustedes se percatan, en estos cursos siempre empiezan un montón de gente. No sé si se percataron al inicio. Eran muchos. Y así se van saliendo y lo importante es llegar hasta el final, cumplir con sus objetivos, ¿verdad? Sí. Para mí, rapidito en la plataforma. Chicos, ahí sí se va la luz, ya de un solo quedan despedidos, ¿ok? Ay, okay. Vaya, pero me quiero ver en la plataforma, ya casi ni oigo. Aquí, dice, choose the correct answer to the question, ¿ok? Esto, yo creo que todos ustedes lo completaron, ¿verdad? Yes. ¿Sí? Yes. No, no quedó duda sobre esto. Aquí, if it's Sue's car. No, it's not hers. It's mine. Mine, ¿verdad? No, no es de ella, es mía. ¿Ok? Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? ¿De quién son? Maybe Derek, they are Katy's. Sí. Maybe they are Katy's. De la son Katy. ¿Are these Lisa's gloves? ¿Son los guantes de Lisa? Yes. Pero como está hablando de varios, dijo decir it's not. Yes, maybe they are Katy's. Tal vez son los de Katy. Or yes, they are hers. Yes, son los de ella. They are. ¿Cuál es la opción? Number three. La tres, la dos, la uno. ¿Cuál escogieron? Ajá. Yes, they are hers. Sí, son de ella. Whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? I think it's yours. Yo creo que es tuyo. I need yours. Are these Pete's and Katy's coats? De, ¿verdad? ¿Son estas chaquetas de Katy y de Pete? No, they aren't theirs. No son de ellos. Son nuestras. Mi conexión es inestable, dice chicas, chicos. Sí, está bien. Vale. Esa es una forma de cómo contestar preguntas. Espérame que estoy en clase. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? ¿Escuché? Es que está bien fuerte la toma. Vale. Forma de contestar preguntas, así como estamos viendo hoy. Aquí hay unas WH questions. Y también hay preguntas con el is, que son las dos formas que aprendimos, ¿verdad? Con las WH, words, y con el verbo to be, ¿verdad? Vale, vamos a ver acá. Esta parte es sobre, creo que ya lo sé también, el present continuous. Are you wearing jeans? No, I am.
allá. Wearing. Así se tiene que decir, ¿verdad? Wearing. Wearing a suit. A suit. I am wearing a suit. Okay? No, I wear. I am wearing. I wearing. No, no, I am wearing. Y así sucesivamente. El verbo to be. Luego acá está. Vamos a ver. Select the correct time. Ah, lo que vimos en la hora, ¿verdad? Para, por ejemplo, ahorita, ¿qué hora? Aquí en este, ¿qué hora es? It's 2:20. Miren. 20 pasadas las 2. En el segundo reloj, faltan 10 para la galleta. Entonces, ¿cómo sería? It's 10 to 7. No, faltan 10. It's 10 to 7. It's 10 to 7, es esta. ¿Verdad? Luego acá, ¿cuánto falta para las 8? It's a quarter to eight. No? Nine. To nine, para las 9, sí. It's a quarter to nine. Recuerden que se dice it's at the beginning. It's a quarter. It's, ajá. La siguiente. It's a quarter. La última sería. What time is it? It's 5 past 11. 5 pasadas. Y ya, si está de este lado es 2. Y si está de este lado la aguja larga, la minutera es este past. Acuérdense eso. ¿Ok? Ya les quedó como grabado eso, ¿verdad? Esa imagen se queda grabada. Vale, chicos, hoy sí. Faltan 5 para entonces el año. Ajá, ¿se acuerdan que les dije que a mí me daba nervios cuando ya decían, faltan 5? ¡Ay! ¡Qué nervios! Cuando ya faltan 5 para las 12, ¿se acuerdan de la Miss que va a estar asustada? En diciembre. Y el cumpleaños de la Miss que es el 9 de diciembre también, ¿ok? Y el de mi hijo, el mismo día. Así que ahí wow. Se acuerdan de la Miss, su primera maestra de inglés, del inglés corporativo, porque creo que aquí varios ya han tomado cursos aparte, ¿verdad? Me imagino. Así que la de inglés corporativo, la teacher 1, no la olvide. Maestro no se olvida. Ojalá tal vez más adelantito los pueda tener, ¿verdad? En algún curso ya cuando vayan al avanzado, ¿verdad? O al intermedio 2. Pues ya no le vamos a hablar español. Ajá, yo tampoco. Ya cuando lo vea en este nivel, yo solo le voy a hablar solo en inglés, ¿ok? Y le voy a contar los chistes y las bromas en inglés también, ¿ok? Por ahí vamos a ver qué va a aparecer Selvita en el nivel intermedio 3. Y yo voy a decir, ¡hey, aquí anda Selma! ¡Hola! Le voy a decir. ¡Ay, sí! Ok, así que... Katie está llorando, ¿no? ¿Verdad? Le agarró picazón. ¿Se acuerdan de la picazón de la nariz también? Cuando le pique la nariz, acuérdense la misma. Ok, pero sí saben mi nombre, ¿verdad? Sí. Y así, se llama inglés corporativo, la verdad. Por lo menos sepa mi nombre, ¿verdad? ¿Y les pasaron la encuesta, chicos? No. Quizás no la van a pasar entonces, porque tuvo que haber sido entre ayer y hoy. Vaya, chicos, quedan despedidos. Feliz Navidad, feliz año nuevo. No, sigan adelante. Miren, ya me estoy desvaneciendo, miren. Ajá, miren, y cualquier duda, ahí estamos, aunque sea tardecito, pero les puedo ayudar en algo, ¿verdad? Y vamos a estar siempre por WhatsApp, ¿verdad? Los que puedan agarren ahí mi número, ahí está mi número y cualquier cosa estamos para servirles. Fue un gusto, me gustó este grupo porque son bien dinámicos y bien alegres, siempre los grupos uno son así, no cambien. Ya van por avanzado y son así como que ya no quieren. Gracias, teacher. Gracias a ustedes, chicos y chicas. Los felicito, sigan adelante. Sí.
¿sí? Se les quiere mucho, se les aprecia. Ahí les mando corazoncitos. Igualmente. Bendiciones. Feliz noche. Cuídense. Bye. Bye, teacher. Bye, bye. Cuídense buenas noches. Mucho. Feliz todos. Bye. Tal vez nos bye. Vemos en el siguiente curso. Sí, primero Dios. Bye. Sí. Bye. Bye. Esfuércense. Bye. Ustedes pueden. Cualquier cosa, por ahí voy a estar. ¿Cómo, Selvita? Qué dura está esta despedida que no colgamos, teacher. No cuelgan. Así pasa sí. Siempre. Eso es lo triste del último día. Bye. Dios los bendiga. Bye. Adiós, Selmita. Cuídense. Adiós. Adiós. Un placer. Bye.